Chicos, ¿qué tal? Soy Lucía, bienvenidos otro día más a mi canal. Bueno, en el vídeo de hoy os he enseñado mi rutina básica de maquillaje con mis productos favoritos y os aseguro que es bastante cortita, pero yo es que me he enrollado un poco y por eso se ha hecho el vídeo quizá un poco largo. Pero nada, os dejo con el vídeo. Vale, chicos, pues una vez que ya me he lavado la cara, lo que hago es que normalmente me echo un tónico, ¿vale? Para las partes así con un poquito más de acné. Lo que pasa es que esta vez no me lo he echado porque, bueno, ya lo tengo bastante sequito y no creo que me haga falta. Una vez ya he acabado lavándome la cara, he cogido la crema esta de Garnier, la Pure Active, y cuando ya me he extendido bien la cara, se ha sentado y se ha secado, me he hecho el agua de avena de Mercadona, que me encanta. Es súper baratito y merece mucho la pena porque te refresca un montón la cara. Mi siguiente paso en la rutina es coger un corrector. En este caso estoy usando el Fit Me de Maybelline, que lo podéis encontrar en Primor. Me la pongo en las ojeras, en las rojeces que tenga. Esta vez tengo la carita mucho mejor, pero he tenido épocas con mucho acné que, bueno, como ya muchos sabréis, me estuve tomando dos veces el tratamiento de Roaccutane y ahora que me he venido de Irlanda y esto tenía esta parte de la cara un poco mal con acné. Y si veo que lo tengo muy mal con muchas rojeces, lo que hago es que me pongo un precorrector verde antes para neutralizar el color. Simplemente me pongo aquí el corrector haciendo como esta forma de triángulo, ¿vale? A ver si ahí lo veis, y por las rojeces. Y una vez que ya lo tenga por todo lo que quiera corregir, voy a coger esta esponjita, que es la de O2O de terciopelo. Es una imitación a la de Juno y, bueno, se puede comprar en AliExpress, también es súper baratita y me gusta mucho, aunque no creo que sea mi favorita. La infalible 24 Hours Face Wear de L'Oréal, que me encanta, es mi base favorita y también se puede encontrar en Primor, es súper baratita. Y pues nada, simplemente me la voy a aplicar aquí un poco en la manita. Un pump. Cojo con el dedito, o bueno, como vosotros queráis. Y me la aplico sobre la cara. Y pues, como hemos hecho antes, vamos a difuminar. Como veis, se queda un aspecto de la piel súper bonito. No es ni mate ni jugosa. Lo que hace es que te queda un aspecto súper natural. Y bueno, quizá ahora por la luz estáis viendo mucho el corte del cuello, obviamente, porque viene luz muy directa, y de la cara, pero en persona no se nota casi. He hecho un poco más de zoom para que veáis el siguiente paso. Lo siguiente que voy a hacer es, voy a coger el corrector Camouflage Essence en un tono más clarito aún para marcar lo que es el centro de la cara, ¿vale? Los puntos de luz, que es debajo del ojo, un poco en la nariz, en la zona T básicamente. Difuminamos con la misma esponjita. Yo he aplicado el corrector con esponja en vez de con brocha, ¿vale? Pero vosotros, si os gusta más la opción de la brocha, la podéis utilizar. Lo que pasa es que me da la sensación que con la esponja queda mucho más natural que si lo usamos con una brocha. El siguiente paso que hago es, como yo tengo la piel mixta tirando a grasa, lo que voy a hacer es sellar un poco, pues, las zonas más conflictivas donde al paso de las horas va a salir grasita, ¿vale? El producto que yo utilizo son los polvos estos de Guerlain, ¿vale? Los terracota, me encantan. Sí que es verdad que quizás son un poco más caros, no es una opción low cost, pero para opción low cost, si queréis utilizar, pues también tengo estos que son así de Flormar, ¿vale? Estos no se pueden encontrar en Primor, esto es simplemente en la tienda oficial de Flormar, y bueno, pues nada, son unos polvos compactos para matificar, que si a vosotros os gusta más la opción de un polvo suelto, como por ejemplo estos también que tengo de Flormar, los tengo hace un montón de tiempo, ¿ves? Ya hasta se ha borrado esto. Los tengo súper utilizados. Pues si os parece mejor esta opción, podéis utilizar esta también. Pero vamos a ser realistas, y yo lo que uso en mi día a día son los Terracotta Guerlain. Así que voy a coger una brocha y vamos a aplicarlo. Me gusta aplicarlo con una brocha bastante grandecita para que así lo pueda aplicar un poco por toda la cara. Los cogemos. Una vez que tengamos la cara mate, el siguiente paso vamos a echar el bronceador. En este sí que voy a coger una opción bastante low cost. Yo tengo los Hoola de Benefit, pero
vamos a coger lo que es la imitación de W7, ¿vale? Que son los Honolulu, o Honolulu, o no sé cómo se pronuncia, ¿vale? Ahí lo veis. También se pueden comprar en Primor, creo que no llegan ni a los 4 euros, o sea, son súper baratitos. Y son, como veis, son bastante oscuritos, entonces lo que vamos a hacer con estos polvos es, bueno, con este bronceador mejor dicho, en vez de posicionarlo y luego ya difuminar, vamos directamente a difuminar para que no se quede ahí un manchurrón y luego se nos sea difícil de distribuir bien en el pómulo. Vamos a hacer movimientos circulares. Es la primera vez que me grabo así como maquillándome. Me va a hacer gracia cuando edite el vídeo y me vea las caras así. Ya nada, esto así un poco. Esto es como para reducir lo que es la frente, ¿vale? Pero bueno, a mí me gusta cómo queda el efecto. Y por aquí. Ah, por cierto, no os he dicho de dónde son las brochas. Esta es la 116 Taped Blush Brush de Primark. Pero esta supuestamente es para el colorete, pero yo lo utilizo para el bronceador. El siguiente paso que vamos a hacer es el iluminador. Para eso voy a utilizar la 118 Large Fan Brush, que es de Primark, iba a decir, bueno, de Primark. Y las brochas de Primark la verdad es que me encantan, tiene muchísima calidad. Voy a coger el Very Vegan W7, también súper baratito, me encanta. Este es un tono así doradito y da una luz. Y deja una piel que me encanta. Pues nada, voy a coger así y a aplicarlo. Vamos a ponerlo también aquí en la puntita de la nariz. Siguiente paso, el colorete. Voy a usar el Botanic Color de Mercadona, también súper baratito. Para mí el siguiente paso son las cejas. No todo el mundo se tiene que hacer las cejas, obviamente, pero para mí marca muchísimo la mirada y me encanta cómo quedan unas cejas bien potentes y bien hechas. Así que lo que hago es que cojo el Brow Sketch de Primark también, el tono Dark, y tiene por un lado el gupillón, ¿vale? Para peinar las cejitas, y por el otro lado tiene la mina. Lo más importante de hacer una buena ceja es siempre difuminar, 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 difuminar. Como veis, qué diferencia de una ceja que no está marcada a una que sí que de verdad está bien potente. Me encanta. Pues vamos a hacer la otra ceja. Ya está la otra ceja lista. Y ahora lo que vamos a hacer es fijarlas. Y voy a coger el fijador de... ¡Ay, Dios mío, que me lío ya con las manos! El fijador de Primark. Lo he estado buscando en todas las tiendas de Primark, que es que hasta en Irlanda lo estuve buscando. Y nada, debe ser que lo han descatalogado, pero para mí es el mejor fijador que hay. Y me da una pena porque se me está gastando y ya no encuentro otro. Llega la hora de las pestañas. Mi máscara de pestañas favorita es la Maxi Volumen de Mercadona. Me encanta, es una de las máscaras más famosas yo creo que tiene Mercadona. No la más, sino la más famosa. Nunca me rizo las pestañas porque la verdad es que tengo las pestañas bastante largas. Y no quiero empezar a rizármelas porque sé que el efecto me va a gustar mucho más y luego no me quiero acostumbrar a tener que estar con el rizador todo el día para arriba y para abajo porque al final no es bueno para las pestañas. Pues como veis ya tengo la máscara aplicada. Para mí una buena máscara de pestañas lo hace todo en un maquillaje porque... No sé, decidme que no. Ahora el siguiente paso, lo que tocaría ya sería un spray fijador, porque yo normalmente no me echo nada en los labios, así si es un día natural. A lo mejor algún gloss, que en este caso voy a coger este, que es de Essence. Un gloss normal y corriente, cualquiera que tengáis. Este no tiene ningún color. Bueno chicos, hasta aquí mi maquillaje diario. Espero que os haya gustado un montón y que hayáis cogido muchas ideas de productos que podáis utilizar. Y nada, si me queréis seguir por mis redes sociales, como siempre sabéis que las tenéis por aquí. Por Instagram pongo un montón de fotitos, de stories y todo ese rollo. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo.